Amigos y amigas del arriero, estamos acá de vuelta y ahora vamos a hablar, vamos a dejar la memoria y vamos a volver al presente. Y vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de cómo las redes y la política están tan interconectadas en esta época y cuánto de la polarización que hay ahora en el mundo tiene que ver con las redes. Para eso, mi invitado es Ernesto Calvo. Un gusto, Ernesto. ¿Qué tal? Gracias por recibirme. Ernesto es doctor en ciencia política y es profesor de gobierno y política de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Está de visita en Lima y vamos de frente al tema porque te he hecho esperar un poco, creo. Ernesto, ¿por qué el Twitter en particular, se ha convertido en un espacio donde uno cuando entra siente que está entrando a una guerra o a una pelea donde si se descuida lo tumban inmediatamente? Sí, el cuento que cuento algunas veces es la historia de Pavlov, del condicionamiento, ¿no? Que escucha la campana y saliva porque piensa en el pedazo de carne. Acá uno prende la computadora, pone Twitter y automáticamente hierve la sangre. ¿Y por qué pasa esto? Porque tú mismo también dices en algunos textos, eso no ocurre en Facebook, donde es un espacio de otro tipo, o en el WhatsApp es diferente. ¿Por qué en el Twitter es así? Creo que Twitter es, en casi todos los países del mundo, se ha transformado en un área de política nacional, y un área de política nacional que está dominado por lo que se llama temas wedge, ¿no? Que cortan, que dividen, que polarizan. Facebook domina mucho a nivel local, es muy utilizado por políticos, sobre todo en áreas locales, para municipios, para interactuar en cosas que son como tienen mayor grado de intimidad. Uh-huh. Y Facebook tiene toda una dimensión social de amistades que es distinta que Twitter. Claro, son como canchas distintas. Es como que son, si fueran un deporte, serían juegos distintos. Así es, y ¿no? La gente juega distinto. Así como mucha gente cuando vota a nivel local, vota distinto que a nivel nacional. Cuando la gente interactúa con amigos en Facebook, lo hace distinto que en Twitter. Ahora, la polarización no es que nace en la red, ¿no es cierto? No, para nada. O sea, de hecho, siempre hay gente que te lo digo porque hay gente que dice, no, entonces hay que restringir, controlar, censurar. No, hay dos cosas para tomar en cuenta. Yo pongo mucho como ejemplo la Guerra Civil de Estados Unidos en 1850-1860. Los diarios del sur y los diarios del norte funcionaban como Twitter hoy. Agresivos, polarizados, el mismo tipo de dinámica. Bueno, ¿no? Acá tenemos algunos periódicos que funcionan igual. ¿No? Claro, entonces lo que hace Twitter es, ¿cómo se llama?, darle voz a esa polarización, pero además, como uno sigue gente con la cual tiene mucha afinidad y uno circula esos materiales, hay lo que se llama sorting, ¿no? La gente se distribuye en esas burbujas de un modo que genera barrios que son mucho más agresivos, que están mucho mejor discriminados que lo que uno vería en la calle. Además, se genera como una suerte de eco, ¿no? Y a uno le gusta el eco de su voz, ¿no? Creo, estas en cámaras esta sociedad de eco, narcisista, ¿no? Claro, uno recibe aumentado lo que uno pone adentro. Entonces uno recibe siempre versiones de uno y entonces en todos los lugares donde estamos somos mayoría, ¿no? Yo estoy acá, soy mayoría. Vos estás ahí, sos mayoría. Vivimos en un universo en el cual todo lo que nos rodea piensa como nosotros. Al mismo tiempo, también hay un cambio de encuadre, porque nosotros hacemos un experimento muy interesante. Le agarramos encuestados, a un tercio le mostramos una foto de Hillary Clinton, un tweet de Hillary Clinton, a un tercio le mostramos un tweet de Trump y a un tercio nada. Los que ven el tweet de Hillary Clinton y de Trump perciben que los candidatos están mucho más lejos, o sea que perciben polarización. Okay. Entonces Twitter cambia el encuadre, así como si yo empezamos a hablar ahora de fútbol y entonces digo, qué sé yo, cerro, 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 y después pregunto qué tan polarizada es la política. Bueno, no mucho. Claro. Si yo digo de pronto Fujimori, 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 ¿qué tan polarizada es la política? No, muy polarizada. Entonces Twitter encuadra, refuerza todo el tiempo temas que intensifican la percepción de que la política es muy extrema. Ahora, pero además hay, desde el lado de quienes consumen, digamos, de alguna manera Twitter y a la vez generan, pero además hay todo un tema de manejo de la red, ya desde los partidos, a partir del uso de la data, de la segmentación de los públicos, ¿no? Esa es la otra cara, digamos, ¿no? Sí, por un lado la gente se enoja, se activa, y por otro lado uno en política aprende a usar eso políticamente.
en comunicación, uno sabe hace mucho tiempo, ¿no? Está demostrado que la gente, si uno le da carbón caliente, la gente no lo come. No quiere decir que uno le dé un contenido y la gente lo apropia, y eso que se llama el modelo hipodérmico. Uno le inyecta la información y el otro es un converso. Claro, eso no pasa. Sí. Pero lo que sí pasa en Twitter y en Facebook es que si yo hablo, por ejemplo, de tema ambiental o tema de derechos o hablo de distintos temas, aún si no cambio mi percepción, sí cambio lo que considero que es importante. Entonces, ¿para qué usamos esto en política? Porque en general no estamos enviando un tweet con la perspectiva de que vamos a convencer a alguien. Estamos enviando un tweet con la perspectiva de que vamos a cambiar la impresión de qué es lo importante. Y al cambiar la agenda, uno cambia la política. O sea, es la manera en que miramos la realidad, de alguna manera, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, la foto que quiero que miren, eso es lo que el político te está mandando. Por eso las noticias falsas son tan interesantes, porque las noticias falsas no están hechas para que uno las crea, están hechas para que uno crea que es importante el tema de las cuales hablan. Uh-huh. Entonces las noticias falsas funcionan, no porque convenzan a nadie de algo que no existe, sino porque definen cuáles son los temas que la gente va a discutir. Y ese es también un problema con fact-checking, ¿no? Cuando uno discute las noticias falsas, que uno discute las noticias falsas y dice, bueno, pero ahí le estamos haciendo un favor al que introdujo la noticia falsa porque estamos poniendo el mismo tema sobre la mesa. Estás amplificando además nuevamente. Exactamente. Entonces hay que distinguir mucho en Twitter lo que el tweet dice, de lo que quiere decir y de lo que quiere producir. En general, en política, y hacemos tweets como lo que producen. Lo más importante es lo que producen, ¿no es cierto? Lógicamente. Ahora, en el mundo actual, digamos, hay las campañas electorales, hemos visto, Donald Trump es un presidente que usa el tweet, claro, uno diría tradicionalmente con mucha ligereza, pero en términos políticos es con mucha inteligencia en función a lo que busca. Hemos visto estos cruces de mensajes entre Bolsonaro y Macron, ¿no? Sí. ¿Ese es el espacio ya donde va a estar la discusión? Es un espacio de operaciones políticas. Digamos, al igual que en el Congreso, donde ningún diputado le habla a otro diputado, le están hablando al votante. En Twitter ningún diputado o presidente le está hablando al otro diputado o al otro presidente. Porque después puedes conversar perfectamente y tomarte un trago. Tweet, yo te digo algo a vos para que lo escuchen ellos. Entonces, todos los intercambios en tweet lo que hacen es construir un usuario que ve lo que está pasando y que cambia sus percepciones sobre el tema, sobre los ejes importantes de la política, sobre el tipo de capacidad que se le atribuye a los políticos. Ahora, ahí entonces, cuando se discute regulaciones, ¿no? Porque hay una discusión sobre regulación muy importante en este momento. ¿Cuál es el límite entonces? ¿No? Sí, ¿dónde es que tenemos que poner el ojo, digamos, o dónde hay que regular realmente, claro, ¿no? En verdad, para mí, en Twitter, en Facebook, en todos estos, regulación no es la mejor palabra, porque implica que hay algo que podemos regular, que es el discurso. Lo que hemos hecho que funciona bien no es la regulación, sino la responsabilización. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando, por ejemplo, tenemos cuentas falsas que están introduciendo noticias falsas, lo que hay que hacer es que las plataformas sean las que bajen esas cuentas, que las plataformas paguen costos, paguen multas, es decir, que las plataformas se responsabilicen. Que es algo que ya está ocurriendo, digamos. Exactamente. ¿No? Y mientras que regulación es casi imposible, porque la regulación siempre va detrás de los eventos políticos, la responsabilización lo que hace es penalizar las transgresiones que son formas de violencia colectiva. Ahí la discusión importante es cómo uno tiene a la sociedad civil, al gobierno y a las plataformas trabajando de forma coordinada para que no haya formas de responsabilización que sean injustas o que limiten la libertad de expresión. Ahora, y en términos particulares de lo que son las campañas electorales, en el Perú, bueno, estamos discutiendo si vamos a tener elecciones el 2020 o el 2021, digamos, no sabemos cuándo, pero cuando se ha discutido todo el tema de la reforma política, este tema pasa como por un costado, siendo tan importante. Sí, en muchos países está tomando un lugar muy central. De hecho, en la elección en Argentina, en la cual yo tuve reuniones con una de las comisiones de, ¿cómo se llama?, de comunicación política, la justicia electoral, la DINE, ¿no?, la Dirección Nacional Electoral, todos ellos están realizando operaciones para tratar de minimizar las operaciones políticas
que afectan el proceso electoral. Claro, pero digamos, hay porque claro, tú lanzas un fake en una campaña electoral para, digamos, que va a Claro. tener un efecto en la decisión de la gente, como tantos otros elementos que se lanzan. Sí. Entonces, claro, ahí de nuevo la pregunta es cómo se maneja eso, porque bueno, las cuentas falsas lo entiendo, pero ¿qué pasa con los fakes? De nuevo, algunas operaciones como por ejemplo chequeado, reverso, digamos los fact-checkers en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, creo que ayudan a curvar parte de esas intervenciones. Pero aparte de eso, creo que los fake news están muy, muy concentrados en general, y eso quiere decir que las cuentas que distribuyen ese tipo de materiales son muy fáciles de ver. Digamos, yo conecto en general al API de Twitter, bajo millones de tweets, proceso la data y las veo, es como un dedo golpeado, Claro. aparecen con mucha claridad. Las plataformas también los ven. Eso quiere decir que hay formas de nuevo de responsabilización que permiten controlar o minimizar las operaciones políticas que son ¿Y antidemocráticas. cuánto, también pensando en nuestra campaña, bueno, en lo que acabas de comentar de Argentina, si tuvieras que poner un ejemplo de políticos que han usado el Twitter eficientemente en términos electorales, ¿no? Sí. Sí, un par de ejemplos. No sé, uno acá en la región de repente y otro. Digamos, Trump ha sido muy eficiente, Macri en Argentina fue muy eficiente. La pregunta es, si no lo hubieran hecho, ¿cuán distinto hubiera sido el Claro, resultado? porque eso es El interesante evaluar. contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si? Es lo que es muy difícil evaluar. Sí, claro. Pero eso es cierto de cualquier medio de comunicación. O sea, Kennedy supo usar muy bien la televisión como medio de comunicación, ¿no? Fue la primera gran campaña televisiva y gana Exactamente. por muy pocos votos en realidad. Exacto. Pero la pregunta es, si no hubiera estado eso, ¿hubiera perdido? No tenemos el contrafáctico. Claro. Entonces, lo mismo ocurre con Twitter. Sabemos que tiene un impacto, sabemos que afecta el voto, sabemos que afecta los temas que los votantes consideran que son prioritarios. La pregunta acá clave es, ¿ganan elecciones o no? Y eso en elecciones que se ganan por poco margen es muy difícil de resolver. Ahora, esto va a seguir creciendo, esa es la lógica. Vamos a ver otro tipo de redes, Sí. ¿no? Desplazando. Las redes envejecen también, ¿no? Sí. Uno ve el caso del Facebook, ¿no? Es una red que está envejeciendo con sus usuarios, ¿no? Y que ha mutado. Sí, las redes sociales llegaron para quedarse. ¿Cuál es la incidencia que van a tener en la política en el largo plazo? Eso es otra discusión. Creo que así como la radio llegó para quedarse, ¿no? Primero los diarios llegaron para quedarse, después la radio llegó para quedarse, después Y la sigue la radio, televisión, además, claro, ¿no? la Claro, televisión llegó para porque siempre se quedarse. dice, van a desaparecer, el otro medio la va a reemplazar, y no. No, pero ahí siguen. Claro, Las radios funcionan más cuando la gente está en el coche o en el autobús yendo al trabajo. Y la televisión funciona más como noticias incidentales que están atrás y con mucha menos atención que lo que uno hacía antes. Entonces van mutando, pero todas esas cosas van afectando cómo se comunica en política. ahora, hay otro campo, además de este tema de la discusión política, que también es muy fuerte en el Twitter y que uno lo tiene que ver directamente con el tema político, que es cómo de pronto se lanzan campañas que están dirigidas, ¿no? Contra alguien en particular, un grupo determinado, Sí. ¿no? Las mujeres, los migrantes, o sea, cómo la xenofobia penetra también con mucha fuerza, ¿no? Ese es otro campo que también. Sí, todo lo que es el bullying, ¿no? Troleo, las Claro. formas de atacar en las redes sociales se han vuelto más sofisticadas. En política en particular, la coordinación entre cuentas se ha vuelto muy sofisticada para producir esos ataques. Por eso decía que en general en Twitter el problema no es cuando uno es un periodista y de pronto viene alguien que te ataca en Twitter. El problema es cuando vienen 200 a atacarte cuando uno Claro. sabe que está coordinado. Claro. Eso se puede, digamos, regular del mismo modo que uno entiende o administrar, del mismo modo que uno administra la violencia política en otras áreas. No, pero también estaba pensando, por ejemplo, en todo este tema del fundamentalismo evangélico, sobre todo en toda la región. O sea, Sí. que claro, uno si solo lo ve en su país dice, ah, bueno, acá hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas,
y después se empieza a mirar en otros países y es la misma gente, viajan, son los mismos que viajan por todo el continente. Sí. ¿No? Venimos mapeando, de hecho, las mismas comunidades que están interactuando y uno las ve en Brasil, en Chile, en Argentina y están actuando con cuentas que están pareadas. Ahora, pero también hay el otro lado, o sea, el lado de los movimientos cívicos, ciudadanos. No sé, te pongo el ejemplo, el incendio, los incendios forestales en Brasil. Creo que yo es la primera vez que veo una preocupación de esa magnitud, y en Twitter se ha visto mucho, ¿no? Sí. Bueno, creo que uno aprende a usar las herramientas de que te dispone, así como aprendimos a usar los diarios, la televisión, la radio, hay un aprendizaje para usar las redes sociales. Y aquellos que las usan más eficientemente tienen ventajas comparativas. Yo creo que ahora, una vez que todos empiezan a saber usarlas de un modo más eficiente, se neutraliza un poco las distorsiones más graves que había que estaba viendo. Hay, sin embargo, por supuesto, diferencias en cuánto se invierte, cómo se invierte, qué recursos se tiene, cuán organizado uno puede estar. Claro. Pero comentaba hoy, justamente en un seminario que tenemos, comentaba que tengo dos estudiantes a esta altura que se fueron de la academia, de universidades en Estados Unidos, para trabajar en Data Analytics. Uh-huh. Y uno sabe Cambridge Analytics, ¿no? Que es el famoso por el robo de cuentas de Facebook que fueron usadas políticamente. Pero uno de mis estudiantes está en la versión Civics Analytics, que es la demócrata. Uh-huh. Y después uno tiene una cantidad de ONGs que trabajan en política que son parecidas, que simplemente no hacen cosas ilegales, pero que procesan Big Data, que la utilizan a nivel político, que la usan para administrar mejor las ciudades y para comunicar información y para intervenir políticamente. Entonces, son herramientas que son asimétricas, dan ventajas comparativas, pero que no están sometidas al control de un solo grupo. Se puede trabajar con ellas. Ahora, saliendo un poco de las redes, ¿no? La política siempre ha sido clave, el cara a cara. Sí. Del político con la gente, ¿no? Sí. Eso, ¿cómo se transforma, digamos, cómo se ha transformado y cuánto eso va a mantenerse? Porque cada vez la distancia es mayor porque, o sea, la distancia es menor porque estás en tiempo real conectado, claro, pero ya no hay ese contacto, digamos, ¿no? Como lo que decíamos de la televisión, la radio, los diarios. En este momento, cuando un político hace una reunión en un barrio para juntarse con los vecinos y hablar de política, se junta con ellos y lo pone en Facebook, en Twitter, en Instagram y después lo comenta. Entonces, no es que ha reemplazado el cara a cara, sino que ahora el cara a cara lo magnifica en las redes sociales. Lo que uno está viendo es que la cantidad de información que se produce ha ido aumentando exponencialmente. Esto tiene costos. Ahora, eso genera una saturación también. O sea, la gente también puede decir, bueno, simplemente apago porque ya no quiero más. Sí, yo ahora no contesto casi encuestas. En mi teléfono, en mi email, todo el tiempo recibo encuestas. Compañías que quieren que diga qué tal fue mi experiencia con ellos. Basta, no quiero saber, no quiero hablar más de la experiencia que tuve. Ahora cuando salgas te van a preguntar. Entonces, cuando uno tiene, y para los periodistas es particularmente dramático, hoy en día los periodistas escriben una nota y después de escribir una nota tienen que ponerla en Instagram, en Twitter, en Facebook, y después vienen las métricas para saber qué tal le fue. En verdad, y después si no te fue bien, entonces, muchas gracias. La cantidad de trabajo ha aumentado, porque en realidad no es que han sustituido a las otras formas de intervenir o de escribir o de hacer. Lo que ha pasado es que uno tiene que trabajar más para cubrir todas las distintas bocas de expendio en las cuales esto se comunica. Los políticos, exactamente lo mismo. Antes se juntaban con gente, después hablaban con políticos y después producían legislación. Ahora hacen todo eso y lo comunican además en las redes sociales. Ahora, pero eso no, digamos, este tipo esta nueva forma de hacer política no hace que los procesos de decepción de la gente de la política se aceleren también. O sea, escuchándote pensaba eso, ¿no? Porque claro, no solo la saturación, sino que se te ofrece un producto, pues, ¿no? Sí. Antes tomaba más tiempo darse cuenta de cuán bueno o cuán malo era el producto. Sabemos que el ciclo político hoy en día está acelerado. Si eso depende de las redes sociales o depende de que vivimos en una era convulsionada, es un poco difícil separarlo. Es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, donde la política siempre se realizó y se percibió en periodos largos, hoy todos los días pasan cosas que la gente está reaccionando
y a una velocidad que antes no era imaginable. Pero de nuevo, ¿eso es por la polarización, el conflicto o las redes sociales? Y es muy difícil distinguir. Muy bien, Ernesto, pronto va a salir un libro tuyo en castellano. Sí. Cuéntanos. Sí, con mi colega Natalia Duguete hemos estado escribiendo un libro que se llama Odiar las redes. Alternamos experimentos con tweets en redes sociales, con data observacional, y lo que hacemos es mostrar justamente cómo la gente recibe información, cómo comunica información y el tipo de distorsiones políticas que hacen que odiemos las redes. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Amigos, amigas del Arriero, yo espero que pronto salga el libro Odiar las redes. Me ha dicho Ernesto que lo publica siglo XXI, o sea que seguramente va a llegar. Tiene un libro muy interesante sobre lo que fue esta enorme masa de tweets que se produjeron frente al famoso caso Nisman, cuando se produjo el asesinato del fiscal Nisman en Argentina. Lamentablemente no está en el Perú, pero ya está en línea, o sea que lo pueden buscar. Esto ha sido todo por hoy y volvemos pronto con El Arriero. Nos vemos. Gracias por la invitación.